Hola a todos, ¿cómo andan? En este video les voy a mostrar cómo hice esta escena. Les voy a explicar todos los pasos que necesitan, no solo para hacer una escena así, sino para hacer lo que quieran. Así que voy a abrir Blender, acá ya tengo el archivo abierto. Les voy a enseñar a importar texturas y modelos. Les voy a enseñar también a mezclar dos materiales diferentes, como acá en la pared tiene esto y en el borde tiene otro material. Les voy a enseñar a esculpir un poco también, como este modelo que hice yo y le apliqué una textura. Y también les voy a enseñar a cómo hice esta iluminación. Primero que nada les voy a enseñar de dónde descargo gratis las texturas y los modelos. En esta página, que se las dejo en la descripción, tienen un montón de modelos gratis, muy muy buenos, de muy buena calidad. Y también si se hacen una cuenta se pueden descargar un montón más. Voy a elegir una acá para descargarme y mostrárselas a ustedes. Por ejemplo esta, acá eligen la resolución. La voy a descargar en 4K para que no explote mi compu. La descargan y ya que estoy voy a descargar un modelo de lo que sea. Por ejemplo este cono. Cuando se descargan los archivos lo llevan a otra carpeta. Los extraen en carpetas separadas, así no se les mezcla todo. Y acá tenemos. Voy a agregar un plano normal para aplicar la textura acá y que la puedan ver. Y primero les voy a decir que vayan a las preferencias, Addons, y van a buscar acá Node Wrangler. Probablemente ya lo tengan activado porque es muy común, lo usa todo el mundo y creo que viene activado por defecto. Vamos a ir a la pestaña de Shading. Acá voy a hacer uno nuevo. Y ahora lo que tienen que hacer es seleccionar el Principal PSDF. Van a tocar Control Shift T y se les va a abrir una ventana. Van a ir a donde descargaron su material y van a seleccionar los mapas que quieran usar. Por ejemplo, con el albedo, que es el color base, la normal, que es para detalles, Displacement, que ahora van a ver para qué es. Y el RAF. Una vez que tienen seleccionados los mapas que necesitan, que suelen ser estos, básicamente, le dan acá y ya se les arma prácticamente solo el material. Queda activar una sola cosa, que es para que funcione el displacement. Van a ir acá a las propiedades del material, Settings, y acá en Displacement van a seleccionar Displacement and Bump. No van a ver nada ahora mismo, porque el displacement solo se ve en cycles. Voy a agregar una luz así podemos ver mejor el material. Ya vemos que tenemos el material. Se ve bastante bien y todo, pero no tiene relieve, que es lo que necesitamos. Lo que faltaría acá para que funcione el displacement es geometría. Básicamente ahora tenemos solo un plano. Y si lo subdividimos, por ejemplo, 10 veces, vamos a ver que el material intenta agarrar este detalle del displacement. Pero queda súper cuadrado y feo. Queda algo así, si estuviera lejos de la cámara, queda bien, no se nota. Pero para que se vea realmente como queremos, vamos a ir a los modificadores y vamos a agregar un Subdivision Surface. Lo vamos a cambiar a simple. Y ahora vamos a activar una opción que no aparece por defecto. Pero vamos a ir a las propiedades de render y vamos a cambiar el Feature Set por experimental. No se asusten, no. Aparece un icono acá, pero no pasa nada. Y ahora sí, volvemos acá al modificador y activamos Adaptive Subdivision. Ahora ves que tenemos mucho más detalle. Obviamente está exageradísimo, ahora lo acomodamos. Lo que hace la Adaptive Subdivision es agregarte subdivisiones en el plano que se ajustan al detalle del displacement, digamos. Vamos a bajárselo porque está súper exagerado. Acá en Scale le cambiamos, por ejemplo, a 0.2 o incluso menos, 0.1 por ejemplo. Y ahí está. Ya el material tiene este relieve que reacciona a la luz, obviamente. Si movemos la luz, queda súper bien. Y ahí ya básicamente sabemos importar texturas como debe ser para que se vean súper bien. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con objetos que se descargan de esa página también. O prácticamente de cualquier página. Vamos a ir a File, Import FBX, que es el tipo de archivo en el que vienen la mayoría de los modelos 3D. Buscamos dónde lo descargamos. Y como ven, tenemos varias opciones. Esto quiere decir el nivel de detalle, porque te lo suben en diferentes niveles de detalle por si lo necesitas con menos polígonos. El Load 0 es el que más detalle tiene y así bajando. Vamos a poner ese. Perfecto, ahí tenemos el conito. Lo voy a agrandar un poco. Ahora hay que hacerle el material, vamos a ir a Shading. Y viene con un material default, pero vamos a borrarlo y hacer uno nuevo.
Y vamos a hacer lo mismo que con el piso. Seleccionamos el principio del BSDF, Control Shift T, y acá seleccionamos los mapas que necesitamos. Roughness Displacement, Normal, con el Load 0 y Albedo. Le mandamos y ya tenemos nuestro conito texturizado hermoso en 4K. Bueno, ya sabemos importar modelos y texturas que se ven muy bien. Vamos a seguir con cómo mezclar dos materiales. Vamos a correr el conito un poco. Y vamos a usar este mismo material. Y me voy a descargar otro. Así lo mezclamos y pueden ver bien cómo queda. Bueno, mientras se me descarga la textura, decirles que es mi primer tutorial. Así que perdón si no me explico bien algunas cosas o me trabo para hablar. Pero bueno, ya si hago más adelante voy a intentar hacerlos mejor. Vamos a ir al panel de shading otra vez. Y acá, seleccionando el material este, supongamos que queremos mezclar este material con otro. Voy a agregar Shift A, Search, Principal VSDF. Y vamos a hacer como con el otro, Control Shift T. Buscamos nuestro material, Roughness, Normal, Displacement y Albedo. Voy a mover un poco para que no se me mezcle todo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es mezclar este con este para conectarlo en el output. Entonces, buscamos Mix Shader. Y vamos a conectar este acá. Acá. Y la salida en el Surface. Bien. Vamos a ver que no cambió nada. El factor este depende si se muestra un material o el otro. Como ven ahí. Cuando lo muevo, cambia a este, que es como un pastito seco. Y lo cambio y se muestra el otro. Bien, ahí ya los tenemos mezclados. Ahora tenemos que fusionarlos de una manera más acorde, ¿no? Entonces, acá en el factor podemos usar básicamente lo que queramos. Por ejemplo, voy a poner una Noise Texture, por ejemplo. Conectamos color con el factor. Si tocamos Control, Shift y clic en el nodo, nos lo conecta al output para que podamos ver lo que estamos haciendo. Bueno, poner que tengamos algo así. A este le podemos agregar un color ramp para ajustar esos negros un poco más. Entonces, ahora sí. Control clic acá para ver nuestro material. Y podemos ver, lo voy a exagerar un poco así se nota más el cambio. Podemos ver cómo en el Noise Texture se mezclan los diferentes materiales. Pero hay un pequeño problema, que todavía tenemos conectado acá al final el Displacement, pero solo de esta textura. Entonces tendríamos que mezclar el Displacement este con el otro, de la otra textura. Vamos a hacerlo. Buscamos Mix. Vamos a conectar. Primero cambiamos el Mix a Color. Y acá a... esperen que me acerco. Mix a Overlay. Y ahora en el A y el B tenemos que conectar las dos texturas de Displacement. Acá tenemos una. Y acá la otra. Es medio... estoy un poco desordenado, pero bueno. Si fueron siguiendo, se entiende. Bien, ahora. El resultado lo tenemos que conectar al nodo de Displacement. Voy a agarrar uno nuevo. Eso lo duplicas con Shift D. El resultado lo ponemos en el Height. Y acá conectamos al final. Ahora ya están mezclados. Lo único que tenemos que... acá el factor que muestra lo mismo, digamos, que esto. El factor de acá. Necesitamos que use el mismo para mostrar un displacement o el otro. Entonces, tan simple como agarrar el mismo factor que usamos ahí en la textura, lo usamos acá. Entonces ahora sí va a mostrar como debería el displacement de cada textura. Capaz no se nota tanto porque son texturas medio parecidas, tuviera que haber usado otras más distintas, pero creo que se entiende. Ahí estoy ajustando el contraste, así queda más definida el cambio de textura. Ahí estaría como mezclar dos materiales diferentes. Y se pueden mezclar, yo acá usé un Noise Texture, pero pueden usar lo que quieran, cualquier tipo de textura. Una Image Texture, por ejemplo. La voy a conectar acá. Vamos a hacer una nueva. Voy a poner cualquier nombre, no importa. Y me voy a pasar al Viewport Shading. Así, acá con un pincel podemos pintar.
dónde queremos que se vea el otro material, por ejemplo. Bueno, ahí está. Y si volvemos al render view, acá vemos cómo quedó la textura. Bien, ahora les voy a enseñar cómo esculpí los pilares estos, o las columnas, es lo mismo. Voy a hacer un cubo. Lo voy a extruir un poquito para arriba, así nomás. Vamos a ir al panel de sculpting. Y acá básicamente si no tenés geometría no vas a poder hacer prácticamente nada. Así que vas acá arriba, remesh. Le pones un tamaño chico a esto, 0,01 por ejemplo. Bien. En el modo editar ahí ves que tenés mucha geometría. Voy a hacerlo un poquito más chiquito. Ahí está. Bien. Y ahora, si podés esculpir, va a tener mucho detalle. Bien, ahora les voy a dejar un link en la descripción para que se descarguen. Unos pinceles que están muy buenos para esculpir. No olviden de poner el Shade Smooth. Así se ve todo suavecito. Bueno, una vez que se descarguen lo que les voy a mostrar ahora, para instalarlo tienen que hacer Append acá. Tienen que buscar la descarga. Tocan el archivo Blend. Van a Brush. Y acá tienen todos los pinceles que les voy a mostrar ahora. Tocan Append y ya se les van a instalar acá. Y son todos pinceles como de textura de roca. Están muy muy buenos. Por ejemplo, seleccionan uno y tocan un clic y arrastran. Y se les pone la textura. Está con relieve y todo. Si no quieren tanto relieve, le bajan a la fuerza acá arriba. Pero están muy buenos para esculpir rápido formas así. Por ejemplo, encima se pueden mezclar. Por ejemplo, este, si lo ponen arriba de algo que tienen, vas creando nuevas formas. Y la verdad que está muy interesante. Y es detalle gratis y muy rápido. Y queda muy, muy bueno. Yo con esto me paso horas jugando. Voy a dejarlo ahí. Pero creo que ya se entendió la idea. Le voy a aplicar una textura. Voy a usar el material que ya tenemos. Y probablemente cuando lo pongan se vea feo, como este. Se ve liso, ni se ve la textura que tenemos ahí. Esto es culpa de un wrap que tiene esta piedra. Así que vamos a ir al modo editar. Seleccionamos con la A todos los vértices. Tocamos la U. Y ponemos Smart UV Project. Suele funcionar perfectamente. Como ven, ya tenemos nuestro material acá. Funcionó bastante bien el unwrap. Pero bueno, así es como esculpí esas columnas, básicamente. Bien, y ya que tenemos este material, este objeto, perdón, que es muy denso de polígonos, es medio pesado, digamos. Lo que podrías hacer, todo dependiendo de tu escena y qué tan cerca del detalle esté, tenés dos opciones. Podés dejarlo así como está, que tiene muchos polígonos, o podés ir al sculpting otra vez y acá arriba darle un remesh más grande. Lo malo es que así tenés una malla menos densa, pero perdés mucho detalle. Así que una que podés hacer es tener esta malla densa. Y supongamos, por ejemplo, yo acá hice este arco y lo dupliqué en este arco de acá atrás y este de acá atrás. Esta parte también. Y creo que lo usé acá también. Pero para, digamos, ahorrar memoria, vamos a ir a... Acá voy a activar las estadísticas, así ven la cantidad de triángulos. Como ven, ahí tengo 15.000 triángulos. Y con esto tengo como 200.000 triángulos. Así que es muy pesado. Si yo esto lo quisiera duplicar con Shift D, por ejemplo, lo duplico acá. Se duplican los triángulos, obviamente, porque tengo dos veces el mismo objeto. Pero una que puedes hacer para... Supongamos que voy a usar este mismo objeto varias veces. Para que no te ocupe tanta memoria y no te haga muy lento el archivo. Podemos duplicarlo tocando Alt D en vez de Shift D. Y lo que hace es una instancia del mismo objeto. No sé la verdad muy bien cómo funciona esto. Pero ven que los triángulos no subieron. Más que un duplicado del objeto, es como si usara la misma información del original. Pero no sé muy bien cómo explicarlo. Es magia negra, la verdad. Tenemos el mismo objeto, pero solo usa la información del original, digamos. Entonces esto lo podemos duplicar las veces que queramos. Que básicamente no está sumando geometría real nueva. Entonces es súper... Lo mantenés mucho más liviano el archivo. Y podés usar mallas así densas que no pasa nada. Eso sí, si modificás el original, se modifican
todas las distancias que hayas hecho del sujeto. Entonces ahí sí juega, por ejemplo, que querés tener varios diferentes, ahí sí los vas a tener que duplicar con Shift-D. Pero bueno, es una forma de ahorrar mucha memoria. Ahora vamos a jugar con la iluminación un poco más. Les voy a mostrar cómo hice estos rayos de luz, básicamente. Así que vamos a usar esta misma escena. En esta escena solo tengo una luz arriba y básicamente nada más. Es solo una luz. Lo voy a replicar acá. Usé una luz de área. La puse así, digamos. Le podés subir el poder. Y le podés bajar el spread para que sea como más direccional. No sé. Digamos, no se esparza tanto, como ves acá. Y para tener esos rayos de luz, esas líneas, tenés que agregar un volumen, como si fuera polvo en el aire, para que las partículas de luz se vean en el aire, digamos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a agregar un nuevo cubo. Y tiene que ocupar toda tu escena. Así que lo agrandamos así. Y quede todo adentro del cubo. Y a este cubo le tenemos que agregar. Vamos a ir a Shading. Le tenemos que agregar un material de volumen. Vamos a darle nuevo. Vamos a eliminar el Principal VSDF. Y vamos a agregar Principal Volume. Volume. Perdón, mi inglés no es el mejor. Y lo vamos a conectar al volumen. Acá, como ven, el efecto ya se está dando. Como ven, la luz queda como atrapada en esas partículas. Pero bueno, no es lo que queremos para esta escena, por ejemplo. Salvo que sea una escena de terror y muy oscura, queda bastante bueno. Lo que podemos hacer es jugar con la densidad y el anisotropy, que no sé muy bien qué es, pero jugando con esto te das cuenta que como que le baja un poco la... No, no sé cómo explicarlo, pero bueno, lo podés ver. Por ejemplo, ahora le puedo bajar la intensidad a 0.2. La idea es que jueguen con la densidad, con el color, si quieren también. Pueden darle una atmósfera más como a polvo. Capaz no se ve muy bien acá en el viewport. Le pueden subir los samples si quieren, para que cargue un poquito más ese ruido. O activar el denoise. Y ahí ya pueden ver más o menos cómo quedaría. Pueden jugar con el color. Miren, ay, qué bueno que queda. Parece una escena de terror. Básicamente ahí tenemos cómo hice la iluminación de esta escena. Y después le hice un par de retoques en Photoshop. Como estos grafitis, se los pude haber agregado en Blender, pero se me ocurrió después y se los puse en Photoshop. Acá, capaz con la compresión de YouTube no se nota mucho. Pero hay como una, como si fuera un polvo en el aire. También es una textura en Photoshop. Y acá también hay como unas particulitas que también las puse en Photoshop. Corrigí un poco el color, pero nada del otro mundo. Después, los modelos de las plantas y los pastitos de acá es de la misma forma que pusimos el cono. Lo fui duplicando, después moviendo. Así que nada. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que me haya podido explicar bien. Si les interesa, voy a seguir haciendo tutoriales de escenas que haga o de modelos, porque también hago modelos. Pero bueno, nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otro video.